milímetro basta para descubrir si un objeto es plata o no. Un simple milímetro. Pero no siempre resulta fácil verlo. La plata puede lucir limpia y brillante o absolutamente negra. En el primer caso, igual el punzón ha desaparecido, o casi, por tanta limpieza. Y en el segundo, ni siquiera lo encuentras. Cuando al fin lo descubres, lo demás es cuestión de averiguar. En Francia, el contraste más famoso es la cabeza de Minerva. Unos rizos sobresalen de un casco, un bajo relieve de tal complejidad que resulta infalsificable. Silver Queen Arte presenta un magnífico juego de servir en plata francesa de 950 milésimas de pureza y metal sobredorado en su caja original, que dato hacia 1910, en estilo neoclásico, del orfebre parisino Joseph Croissard. El peso en este tipo de artículos no es posible darlo, ya que tendríamos que romperlos. En este programa aprenderemos a reconocer el primer título de plata francesa, el más famoso, la cabeza de Minerva. Os mostraré de qué formas la podemos hallar, ya que según la forma del punzón nos dirá si es plata de 950 o 800 milésimas. Justo en este agujerito que veis aquí, justo ahí está el punzón. Luego lo vamos a ampliar y ver con detenimiento. En la actualidad, la Minerva sigue siendo el contraste de garantía, lo que en este momento es de 925 milésimas. Además, en este programa aprenderemos a reconocer el sobredorado sobre metal plateado o plata. Ahí está el punzón que lo identifica. Ese, solamente ese punzón nos dice si es plata o metal. En nuestro caso, sobredorado. Es muy importante, ya que no todos los cubiertos se encuentran en plata. La mayoría no. La parte que veis aquí sobredorada casi siempre es metal plateado. Pero los hay que son de plata y también os lo voy a mostrar hoy, os lo voy a enseñar. Ya hemos tratado la plata francesa en varios programas y plata sobredorada realicé un juego de servicio de té. Os lo dejo al final en miniatura. Estoy segura que este programa disipará todas tus dudas. Queda plata francesa en nuestras vitrinas todavía por mostrar. Tengo abierta una carpeta también. Suscribiros y dar a notificaciones para no perder futuras marcas. Si queréis hacer una colección de plata, yo os ayudaré. A mis suscriptores y comentaristas habituales, gracias por seguirme y apoyarme. Minerva, patrona de los artesanos, es la diosa romana de la sabiduría y representa tanto a las artes como a la guerra. Como buena hija de Júpiter, es una de las diosas más importantes y protectora de la capital del imperio. El servicio presenta en cada mango la Minerva, el punzón de gran garantía de plata de ley desde 1838 a 1973. En él se muestra el perfil de la diosa hacia la derecha, con un casco y el número 1. Ese número a veces cuesta muchísimo de verlo. En primera ley se halla dentro de un octógono, como el de nuestro juego. Premier critère, como dicen los franceses, es decir, plata de 950 milésimas de pureza. El segundo título, la Minerva se halla en un perfil ovalado. Y el número 2, la pureza de este título es de 800 milésimas. En Francia la Minerva es llamada contraste de gran garantía. Para artículos más pequeños se usaba la cabeza de jabalí y el cangrejo. La cabeza de jabalí ya la tratamos en una caja de Art Nouveau de plata con una pintura miniaturista y os dejo la tarjeta justo aquí a la derecha, arriba. Ahora un episodio del que ya habíamos hablado pero no había ofrecido una muestra real. Gracias al contraste del orfebre podemos saber si el objeto es metal o plata. Es una legislación clarísima. Observar la forma de ese contraste. No tiene forma de diamante ni de rombo, es más cuadrado o rectangular. Es metal, en este caso sobredorado. Nuestro juego es así, toda la parte que es sobredorada es de metal, es lo más habitual. Fijaros en este juego, a la derecha está la Minerva en el octógono y a la izquierda tenemos el contraste del orfebre en un rombo, esa es de plata.
Nuestro juego solamente presenta en plata los mangos, pero igualmente el trabajo que tiene el metal plateado es exquisito y es una pieza con más de 100 años de antigüedad. Todos los servicios, tanto la pala y el tenedor de pescado como estos pequeños, llevan los dos contrastes obligatorios. El artífice de nuestro servicio, Joseph Croissart, estuvo activo entre 1900 y 1920 en París. En el contraste se representan las siglas ARDJ cruzadas. Con esta información completa puedo datar este juego de servicio hacia 1910. En 1983 el metal plateado sigue en el cuadrado, pero se indica la cantidad de plata. No me extiendo en esto. El juego presenta un estilo que siempre perdura, el neoclasicismo. Nunca pasa de moda, se ha retomado a lo largo de la historia del arte en multitud de ocasiones y sobrevive a las tendencias del momento. En este caso, la tendencia predominante era el modernismo. Ya vimos un juego de servir en este estilo en anteriores programas en plata alemana. Cada vez más las carpetas van aumentando en este canal. Las líneas son academicistas, simétricas, elegantes y con motivos acordes al estilo. El metal sobredorado también está profusamente decorado. Mirad también el pececito. El estado de conservación es excelente. Evidentemente la caja tiene muchísimo que ver en esto. Cuando empiezan a separarse, quitarse, venderse por separado, el metal se estropea muchísimo, se oxida muchísimo. Por esta razón yo siempre procuro comprar los juegos completos. Tienen más valor. El valor en este tipo de artículos es muy difícil de determinar, ya que no se puede establecer el valor por el valor de la plata. El precio lo determinará el autor, la cotización como antigüedad, el trabajo realizado y la escasez. La plata francesa es de mis preferidas y por la cercanía es la más fácil de hallar. Nuestros anticuarios, la Minerva, la reconocen rápidamente. Otras marcas francesas a veces se les escapan. Espero os haya gustado, como a mí, este programa. No sé si lo notáis, pero disfruto mucho en este canal. Es un placer realizar estos mini programas. Puede parecer poquita cosa, pero os aseguro que toman tiempo realizarlos. Sin más, os espero entre semana y el fin de semana con más colecciones. Un abrazo a todos.